A veces contar una historia de 100 años en un puñado de minutos puede parecer imposible o te resulte un bajón, y más si con el paso del tiempo parece naturalizada y forma parte de vos. De vos que estás preocupado por el ingreso a la facu, o en presentar esa tesis, o zafar de algún final, mientras contás las monedas para comprar el apunte, o pintar esa bandera para pedir ni una menos, o gritar por nunca más. Hace 100 años, los que hacían de la universidad su verdad despertaron con la bronca del que sueña y se pararon de mano frente al prejuicio del poder, el autoritarismo de la élite y del clero, la ignorancia de los poderosos y la sordera del necio. Un puñado de estudiantes, que en las fotos de ese tiempo se parecen más a un prócer que a un pibe como vos o como yo, bigotudos, de tragedia y con sombrero, y en el grave de la voz un lenguaje cultural que, aunque suene muy distante, te conmueve hasta los huesos y te hace correr la sangre. Sin Facebook, sin Twitter ni WhatsApp, tomaron la universidad y contagiaron a todos, vecinos, locos y obreros. No se dejaron vencer. Cuanto más le mentían, más aguante le ponían. Y aunque no las pudieron pintar, en las paredes del claustro quedaron grabadas a fuego las líneas del manifiesto, el llamado liminar, que floreció como un sueño y convirtiéndose en un río atravesó la Argentina, también América toda, la gringa y la latina. Si hasta 50 años después, del otro lado del mar, la tomaron por bandera los muchachos más rebeldes de un mayo primaveral de la Francia conservadora que pronto iba a cambiar. El principal, el barrio latino, a lo largo de... Mientras aquí se lograban 5 cambios para siempre con los que hoy convivimos y no vamos a renunciar, te los voy a recordar por si te andás olvidando. Cogobierno, autonomía, concurso de antecedentes, cátedras paralelas de absoluta libertad y extensión universitaria para que el conocimiento llegue a toda la sociedad. 100 años pasaron ya, y en ese tiempo 1000 cosas, pero siempre hay una lucha que algunos deciden dar para con sueños cambiar y que la vida sea justa, o por lo menos un poco, un poquito más. Y otra vez en los 60, los estudiantes de acá, como los de la Reforma, Meta Goma y Barricada, dijeron basta de prepo al atropello militar, dejando como legado el glorioso Cordobazo, como el primer cachetazo a la infame dictadura. Y en el mundo llegó el hombre a la luna, para que el 20 de julio te juntes con tus amigos y los puedas abrazar. El mundo siguió de locos, con muros, guerras y paz. En ese mundo de locos, algunos muros y hombres cayeron por peso propio en nombre de la libertad. Y se cayeron las torres y en nombre de una tal paz hicieron algunas guerras porque nunca están de más. Y se caen las mujeres peleando por la igualdad y parece una locura que hasta el 51 ni las dejaban votar. La ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibimos. Fuimos campeones del mundo mientras parecía que nada pasaba acá. Nos mandaron a la guerra y volvimos a pelear. Caímos, nos levantamos, nos volvieron a golpear. Conocimos los laureles y algo de la libertad. Se aflojaron unas piernas, pero supimos pegar. Defendimos la memoria y entre pañuelo y pañuelo no la vamos a soltar. Pero lo más importante es no permitir olvidar que los derechos y las luchas que nos legaron de atrás se defienden cada día, porque aunque parezcan eternos, siempre los pueden robar. Hay luchas que ya nos dimos y muchas más para dar. Defendamos el libre acceso a nuestra universidad, el boleto educativo y su gratuidad, las becas y los sueños, el amor y la diversidad. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana, decía Deodoro Roca en el manifiesto liminar. Mientras yo solo les digo, bienvenidos este año a nuestra universidad, en el que Córdoba añora el despertar de la idea más hermosa que ha nacido en esta tierra, acerca de la libertad. ¿Qué opinión tenés sobre el estado de la educación pública en el país y en particular sobre la universidad pública? El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. ¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas?
cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Somos una universidad y los estudiantes son los que nos dan vida. Así que hoy recibimos, vinieron a fijarse las notas, hoy es el día en el que lloran, se abrazan, saltan, porque se encuentran con que van a empezar a transitar la educación pública superior. Y transitar la educación pública superior implica un montón de cosas. Implica volver a darse tiempo para formarse uno, implica poder pensar que uno va a trabajar donde quiere con algunas herramientas más, que uno va a aprender con el otro, que uno va a defender la educación pública, un montón de cosas. Así que estamos muy felices. Y bueno, estoy muy contenta, porque la carrera que elijo es para progresar y para un futuro mejor y para que se respeten los derechos y la inclusión de toda la sociedad. Y me anoté en esta universidad porque sinceramente me pareció linda y me gustaba cómo era, la forma de ser, y cuando entré en la carrera, el curso de ingreso, me interesó más la carrera que había elegido y me pareció, bueno, interesante. Y bueno, ya me había interesado, ya decidí que esta iba a ser mi universidad de entrada, así que nada, me anoté en algo que me interesaba y me gustaba y nada, por suerte pude quedar, ¿no? Nada, espero que me vaya bien a futuro. Escogí esta universidad porque me gustó todo, el campus, lo inclusiva, todo, absolutamente todo. Entré a nutrición, empiezo ahorita. Estoy feliz, feliz, estoy feliz. Es una alegría inmensa, es increíble. Me siento feliz porque siento que como extranjero estoy incluido y me dan la oportunidad de ayudar al país, de ayudar la región, de adquirir un conocimiento que quizás en algún momento no lo pude hacer en mi país. Bueno, súper feliz porque para mí esta universidad es lo más, o sea, yo averigué un montón de universidades y la currículo que hay acá no está en ningún lado. El aspecto, digamos, la comunidad, ¿no? Como currícula, no existe en ninguna otra universidad, que es lo que nos interesaba, el trabajo comunitario. Y me decidí por nutrición porque, bueno, en estos momentos que en Argentina se habla de hambre, poder ayudar a través de la nutrición en seguridad alimentaria y contribuir, ese es mi mayor objetivo. Y acá lo voy a lograr porque están dadas todas las condiciones. Todo en Argentina era inviable. Yo creo que la universidad es del Estado, es pública, la financia por lo argentino, pero también en ciertas circunstancias tiene el derecho de hacer contracultura. Recuperar la memoria es empezar a construir nuestro futuro. No. Antes se decía que se aprendía a defender la patria en los cuarteles, y así no fue. Aquí también se aprende a defender la patria, pero con otras armas. Con soberanía, con la defensa de nuestro territorio, con la integración latinoamericana, con la industria nacional, en defensa del trabajo argentino. Nuestra generación, como decís vos, tuvo ideales. Y acá en la Universidad Lanús también tenemos ideales y valores. Necesitamos profesionales, académicos y científicos de pico y pala, de fierro, que no se cansen, que no solo armen conflictos, sino que los resuelvan. Usamos todas las herramientas posibles: la educación a distancia, la investigación científica, la editorial, las ferias, los conciertos, la creación de tecnología apropiada. Queremos lograr la descolonización cultural y la inclusión social. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Esto nos está pasando hoy, y esto es muy grave, porque esto sí es el futuro. Esto es lo que nos va a pasar. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Soy la primera generación que va a la universidad, en realidad, de mi familia. Soy de Monte Grande y elegí esta universidad porque la verdad me encantó. Esta universidad me queda cerca de donde vivo y también tiene muy buena reputación, así que por eso me anoté. Siempre pasaba con el tren a trabajar y lo veía como muy lejos para mí.
hasta que un día dije, bueno, dentro de las posibilidades de que soy bombero, me gusta ayudar, me gusta salvar vidas, ¿sí? Dije, bueno, vamos a hacer la carrera, vamos a entrar en enfermería. Mi familia está en casa, están todos gritando, alborotados, como en el cuartel, pues, o sea, yo tengo dos familias, mi familia en casa y mi segunda familia en ese cuartel, están todos contentos, así que, pero bueno, feliz, muchas gracias. La Universidad Nacional Arturo Jauretche es muy importante que esté situada acá en Florencio Varela, donde para estudiar tenías que irte o a La Plata o a Capital, y de hecho el 80% más o menos de los estudiantes que estudian acá son de Varela, de Quilmes o de Berazategui. Una de las características que tenemos los estudiantes de Florencio Varela es que además de estudiar trabajamos por una necesidad que surge en las familias. Cuando llegué a esta universidad tuve la posibilidad de conseguir una beca y al tiempo pude conseguir un trabajo. Yo soy becada por un programa nacional que es Becas Bicentenario y lo pude sostener por un hecho de que fui aprobando las materias y me fue dando el promedio. Mis papás se pusieron muy felices cuando les dije que iba a estudiar ingeniería. Mis viejos nunca estudiaron en una universidad, terminaron el secundario de grandes, de hecho. Ellos creo que están más orgullosos que yo, me lo demuestran día a día. Hoy en día en el barrio todos los vecinos van, los felicitan y ellos están, la verdad que muy, muy orgullosos. En la Universidad Nacional Arturo Jauretche hay miles de historias como la de Sonia, Nahuel y María, que todos los días con su esfuerzo refutan a la gobernadora Vidal. En la UNAJ estudian 20.767 alumnos regulares. El 79% de los estudiantes es primera generación de universitarios en su familia. Hay 1.324 graduados. El 44% de los estudiantes de la UNAJ trabaja y estudia. Se registraron 9.115 solicitudes de becas. 13.870 estudiantes accedieron al boleto estudiantil. Sí, gobernadora Vidal. Es justo que la provincia esté llena de universidades públicas. El acceso a la educación superior, pública y de calidad, es nuestro derecho y el deber del Estado es garantizarlo. En la UNAJ vamos a defenderlo. Los que estamos en la universidad, universidades del conurbano, UNAJ, es justo llenar de universidades. Somos primera generación. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad, voluntad y pasión. No es una idea, es una creencia arraigada en la necesidad de que la universidad sirva al pueblo y a la nación. Sabemos que no basta con desearla. Debemos hacer todo aquello que sea necesario para lograrla. Y eso significa ser universitarios de pico y pala. Universitarios de fierro. Y aunque nuestros problemas parezcan gigantes, son solo molinos.